satélite y el radar. Hay, por cierto, una onda tropical fuerte, es intensa y que viene desde Centroamérica recorriendo la península de Yucatán y sobre toda esta zona desenvolviendo lluvias, nublados, humedad, todo suficiente para que haya un periodo importante de precipitaciones en la península de Yucatán, en la parte sur del país, también en el oriente, en el occidente y en el centro de la República Mexicana. Esto es por el paso de esta onda tropical que, insisto, es intensa y esa es la que genera estas precipitaciones. Por otra parte, en el norte del país va cruzando un frente frío que, aunque no es tan intenso, logra relacionarse con esta onda tropical y ha sido motivo para que haya lluvias en el oriente del estado de Tamaulipas, dirigiéndose o en dirección hasta Veracruz, en el Golfo de México. Toda esta zona es amplia, la posibilidad de lluvia que va incluso a quedarse en el mapa de precipitaciones de las siguientes 48 horas. A su vez, esperamos otro frente frío. Ese siguiente sistema frontal tampoco es tan intenso, pero sí va a modificar otra vez las condiciones en el norte de la República Mexicana, dejando un ambiente frío. Este sistema frontal próximo estará ingresando por ahí del jueves por la tarde sobre el norte de la República Mexicana y de entrada estará marcando sus efectos a partir de la tarde del jueves, sobre todo en áreas del estado de Chihuahua, aunque sin arrojar la posibilidad de lluvia, y a medida que avance el fin de semana, pues se va a sostener un ambiente más bien muy fresco para ellos ahí en Chihuahua, pero seguramente será frío para el noreste de la República Mexicana, que incluye a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Importante destacar que el frente frío del cual estoy hablando no tiene ninguna relación en el centro de la República Mexicana, así que acá los motivos de lluvia van a ir terminando a medida que también va concluyendo esta semana. Así es el panorama para la República Mexicana. Estabilidad total, al menos hasta este momento y para los próximos dos días para el noroeste del país, antes de que llegue, por supuesto, este frente frío. Se mantiene despejado y las altas presiones dominando, al menos esta parte de la República Mexicana, que es una parte reducida en comparación al resto del país, en donde los pronósticos de lluvia son importantes. Esta noche, así terminamos aquí en la ciudad, con 21 en la temperatura, no vamos a descartar algunas lluvias y se prevé cielo medio nublado. Estas lluvias que, si acaso llegan por la noche, van a ser de forma ocasional. Todavía mañana por la tarde, a partir de ahí, es cuando otra vez tomamos precauciones por la formación de algunas tormentas y el desarrollo de algunos chubascos. Temprano, muy fresco, bajo cielo parcialmente soleado, cambia medio nublado por la tarde y después, ya para todo el fin de semana, alcanzamos cielo medio nublado, si acaso para el domingo, para el sábado, para el viernes. Esperamos todavía algunas lluvias, pero ya para el sábado y domingo, ahora sí, se queda o nos olvidamos de las lluvias de forma temporal, mientras que la temperatura se va a sostener como máxima en los 25 grados.